¿Qué tal, amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión vamos a ver un problema bastante molesto de FIFA 19 en PC y es este que están viendo aquí, este letrerote que dice: Se perdió la conexión con tu rival porque quitaste la atención del partido. Perderás la conexión si puses al Tab o las ventanas emergentes de notificaciones que hagan que quites o minimices la atención del partido mientras juegas. Para obtener más información, visita EA. .com diagonal unable to connect. Bueno, lo curioso es que no hicimos nada de eso. O sea, no le dimos al tab, no minimizamos, no vimos notificaciones y sin embargo sale este error. ¿Cómo lo quité yo? Bueno, pues me fui a mi Steam y descargué algo que se llama Borderless Gaming. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, este pequeño softwarecito que además es muy barato? Algo así como 2 dólares, ¿verdad? 2 dólares americanos, como cuarenta y tantos pesos. Y... Pues lo que hace es precisamente hacer borderless esas ventanas. Vean ustedes como ya la ventana de FIFA ya no tiene bordes y sin embargo es una ventana. Ajá. Esta es la diferencia de maximizarlo. O que no esté como tal, ¿no? que no sea una ventana. Aquí sigue siendo una ventana. Pero se ve como si fuera pantalla completa. Ajá. Con eso ya no vamos a tener ninguna situación de que. Nos esté desconectando. Ajá, algo que a mí me estaba sucediendo últimamente, muy seguido, no podía yo prácticamente jugar. Rara era la ocasión donde podía yo jugar un partido, pues medianamente completo. Y era un poquito random, a veces me salía al inicio, como lo vieron ahorita, y a veces me salía, pues ya casi al final. Y bueno, también les va a aparecer esto, si es que ustedes no le ponen borderless, si siguen con ese error, pues también les va a decir que van a ganar menos monedas, etcétera, etcétera. Bueno, pero una vez que lo pongan, entonces ya van a salir de esa situación y van a poder jugar perfectamente su FIFA 19. Así que quise dejarles el tip. Si quieren ver este, este software, esta aplicación, pues vayan a, a Steam, ¿verdad? Seguramente por ahí la pueden descargar de otro lado. Yo no lo he hecho, se me hizo demasiado barata como para tener todavía que buscarla, a ver si, si funciona, bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, mejor la conseguimos directamente y nos quitamos de. Problemas, ¿verdad? Por ahí la estaré revisando, creo que trae eh, algunas otras cuestiones interesantes, pero bueno, por lo pronto me sacó del problema en que yo estaba de que no podía yo jugar para nada lo que era eh, en línea, en FIFA en específico, en línea, ¿verdad? Eh, todo lo demás, obviamente, pues sí podía, sí tenía yo el chance de jugarlo, pero curiosamente, cuando me metía en línea, nada. Y repito, no era ni mi conexión, no eran los controles, no era que yo quitara la atención del partido, simplemente era. Un bug o es un bug de FIFA, ¿verdad? Un bug de FIFA que hacía que dijera que yo había presionado al tap o que había quitado la atención del partido. Entonces, pues algo la verdad bien latoso, bien molesto, pero que con esto llegué a una feliz solución. Así que bueno amigos, esto sería todo. Sigan suscribiéndose al canal y recuerden seguirme en redes sociales. Soy su amigo el Rubens y estoy en Twitter como arroba Mercurinet. Pero ustedes ya se la saben. Dejen su like.